Momentos de angustia y pánico vivieron los vecinos del asentamiento humano San Martín de Porras cuando dos gremios de construcción civil se enfrentaron a balazos en inmediaciones de una losa deportiva. Justo en ese momento, una madre de familia llegaba con su pequeño hijo y al escuchar los disparos gritaron por ayuda. De repente ahorita mi hijo estuviera muerto. Yo estuviera de repente en un hospital llorando por mi hijo, de repente estuviera ya recibiéndole la caja de mi hijo, llorándole la muerte de mi hijo. Ella ha pasado por el callejón y ahí donde han comenzado a salir corriendo disparando. A mi hijo le ha pasado la bala por encima con mi sobrina. De inmediato la policía se hizo presente y detuvo a cuatro personas: Giovanni Cedonio Ríquez, Sergio Ailas Maceto, Edwin Porro Fernández y Carlos Casani García, quienes registran antecedentes penales. Según los vecinos, la losa deportiva es empleada por los gremios de construcción civil para realizar tratativas que muchas veces terminan en agresiones. Son peruanos que son es problema de obra, de la verdad, obra, sindicato, ¿qué será? ¿Ya? ¿Qué se estarían baleando entonces? Son dos bandos. Familiares de los detenidos llegaron a la comisaría Laura Caller asegurando que sus familiares no fueron los que efectuaron los disparos. Él pertenece al sindicato de la CTP. Los disparos se han realizado en la Fenatran, que es otro de otro sindicato. Había una reunión, ¿no? O sea, un compartir, por así decirlo. Abre la puerta. Durante la intervención, la policía incautó un arma de fuego tipo pistola de 9 milímetros.